vivre chaque seconde. Nous devons toujours mettre nous sous garde. Nous devons toujours parer nous. Pour la première attaque adversaire à faire sur nous, nous-mêmes pour nous répondre à l'adversaire, attends. Nous sommes répétés nous ça déjà. N'importe qui nous a mouru là, mais nous devons mourir dans nous. Et nous promettons nous chaque gré qui là, ni l'autre qui supporte nous. Nous-mêmes qui là, nous devons faire un message à passer par l'autre qui supporte nous. Si nous devons ça, c'est le premier monde qui a attaqué là, qui a campé pour nous, ou c'est le dernier monde qui a quitté pour nous. Et nous avons quitté pour nous, n'importe qui. N'importe qui. Moi ou vif, nous avons pris dans la bataille ça. Ça fait que nous devons fier de tête, nous devons fier de ça, nous devons fier de nous, c'est haïtien. Et ça fait des bagages nous pas faire à ça, qui n'en mène nous. Chaque jour. Atención, país. Señores, hay problemas en Haití. La situación está delicada. De último minuto para el mundo. En estos momentos, los Estados Unidos de América, en combinación con las tropas kenianas, lanzan un operativo de último minuto. El operativo estadounidense, tierra, mar y aire, es una verdadera cacería lo que se está viviendo en Haití en estos momentos en contra de Jimmy Chalicer Arias Barbecue. Lo que se está viviendo en Haití es una verdadera cacería al más alto nivel. Yo le había explicado, le había dado detalles de que se estaba preparando un golpe en Haití. Se lo había advertido porque hemos decidido desde esta plataforma darle seguimiento a la situación haitiana y al avance de las tropas en Haití, y las tropas kenianas en Haití, minuto a minuto, pisándole los talones. Y nuestras fuentes que tenemos en Haití nos han suministrado la información de que se ha lanzado una cacería al más alto nivel en contra de Jimmy Chalicer alias Barbecue y la coalición armada Vivir Juntos. También dimos la primicia de que había caído un hermano y que había estado sometido a rigurosos interrogatorios, y habíamos dicho también que él había dado coordenadas y ubicaciones específicas de cómo capturar a Jimmy Chalicer alias Barbecue. La situación es delicada. Le están pisando los talones. El hombre está metido en cuevas, en las montañas de Haití, de último minuto. La ubicación de Jimmy Chalicer alias Barbecue le da a los gringos de que permanece en las montañas haitianas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Atención, país. Nuestra fuente nos informa que según la inteligencia de los Estados Unidos de América, Jimmy Chalicer alias Barbecue permanece escondido en las montañas de Haití. Recordar que Haití está rodeado de montañas y el rey de las montañas se llama
Jimmy Chelieser, alias Barbecue. Hasta aquí mi comentario. Eso sería en dos escenarios: el escenario interno de Haití, un recrudecimiento de la violencia, asesinatos, etcétera, ¿no? No se sabe en qué pueda derivar precisamente ese enfrentamiento, las repercusiones que eso de manera definitiva tendría en la República Dominicana, porque entonces pudiese haber una mayor estampida de ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Porque además hay una autorización de que las fuerzas kenianas utilicen también armas letales como el AK-47, ¿no? Lo que sí podemos esperar los dominicanos es que en esa confrontación va a haber muchas bajas civiles. Eso porque la población haitiana ha quedado atrapada en esa situación terrible. Del gobierno, pues, dominicano, uno espera que cumpla su compromiso de tener bien resguardada esta frontera, que el ejército dominicano no desmaye en la vigilancia, puesto que también es esperable que muchos de esos pandilleros, huyendo del acoso policial y de las tropas kenianas, traten de encontrar refugio en el lado dominicano.